Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Welcome, welcome, welcome. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Fuerte y claro. There you go. Nice. Thank you for being on time. Thank you for your cameras. Ahí, gracias a los que se están uniendo. Creo que en estos instantes están uniéndose los compañeros. Tengo 22 participants. Vamos a esperar que se unan los demás compañeros. Y gracias por su cámara. Gracias por poner sus dos nombres, dos apellidos al momento de ingresar a la plataforma de Zoom. Ahí nos enviaron el día de ahora en el grupo del WhatsApp de parte de los administrativos de inglés corporativo que por favor no olvidemos poner dos nombres, dos apellidos al momento de ingresar porque ellos validan la asistencia. Si usted solo pone un nombre y un apellido, no le van a tomar la asistencia. Así es que veo algunos que le hace falta. Jessica Montes, Xiomara Ramos, de ahí los demás, creo que Joaquín Chévez solo tiene un nombre y un apellido. Ahí donde ustedes están, le dan a la opción de participantes, le dan clic a donde está su nombre y ahí da la opción de cambiar. Ahí usted puede agregar, borrar y poner el nombre completo. Gracias, Jessica Marielos. Ahí está ya su nombre completo para que podamos siempre tener el nombre completo. ¿Okay? Gracias por la cámara. Ahí todavía algunos no han activado cámara, pero ya lo están haciendo. Recuérdese que es mandatory, ¿ok? No es porque yo quiera ver si se peinó. Ya les dije, a esta hora de la noche ya uno ya está mechudo, ya cansado, ya eso no importa. Lo que importa es que usted esté presente de frente a su cámara para poder estar en la clase, ¿ok? Este día es el segundo día. Voy a dejar acá en el chat Jasmine y Dalia. No sé si no me escucha, pero sí, los compañeros pueden escuchar. Verifique su audio, por favor. Puede tal vez ver. Ok, excelente. Ahí les dejo mi nombre por si hay alguien que el día de ayer no estuvo presente. Y acá les dejo my number, my phone number. Ahí está mi número. Ya estoy en el grupo de WhatsApp. Creo que ya algunos identificaron mi número. Lo pueden guardar. Y en caso que necesiten ayuda, con gusto estoy para poderles ayudar. No me vaya a escribir, mire, teacher, no le sobran unos $5,000. No, dinero si yo no tengo. Ahí sí yo no les puedo ayudar. Pero si usted está dentro de la plataforma, usted tiene un problema, mire, este ejercicio aquí dice el verbo to be, esta parte, mire, yo no entiendo, mire, en este ejercicio yo tengo duda. Con gusto usted me puede escribir y yo les voy a ayudar. Lo único que les voy a pedir es un poco de paciencia. En el transcurso del día yo estoy trabajando, ¿verdad? Pero yo le voy a responder, así sea a la medianoche, pero usted tenga por seguro que yo le respondo, ¿ok? No lo voy a dejar ahí en visto, como dicen, ¿right? Sino que yo le voy a dar una respuesta, pero tal vez no de momento. Vengo de otra clase, de 8 a 9 y de 9 a 10 estoy con ustedes, por si a veces me llaman y yo estoy en clase, yo no puedo responder porque estoy atendiéndolos a ustedes. Entonces, por esa razón, yo les pido paciencia y si tienen alguna duda, por favor, escríbanme. Dígame, mire, soy fulanito del grupo de las 9 a las 10 y tengo esta duda o tengo este problema o mire esto, ¿ok? So, para yo poderles ayudar, ¿ok? So, ahí les dejo mi número y gracias a todos por su cámara. Me gusta que ya Jocelyn Gabriela, no sé, solo me aparece ahí como una página. Voy a pasar asistencia.
para poder dar inicio a la sesión. Recordemos que esto es algo que ya habíamos mencionado, que la asistencia se va a pasar en dos ocasiones, al inicio de la clase y al final. Siempre doy unos minutitos para pasar la asistencia, porque algunos yo sé que vienen de trabajar y están terminando de comer la cena y hay que conectarse y eso. Yo voy a estar pasando alrededor de las 9:05, 9:07 minutos el attendance y al final. Ok, so let's see, we have Abigail, Noemi. Presente. Ok, perfect. So, algo que les iba a mencionar, sorry por el delay, es que a partir de ahora vamos a hacer algo facilito, ¿ok? Cuando usted escuche su nombre, usted me va a decir present, ¿ok? Ya no me va a decir presente en español, me va a decir present, ¿ok? Eso quiere decir que está presente, ¿ok? Mañana le voy a dar otra opción, si alguien quiere decir diferente, le voy a dar diferentes opciones, pero a partir de ahora, cuando usted escuche su nombre, present, ¿ok? Yo escucho y sé que usted está presente, ¿ok? Todos vamos a decir present, present, ¿ok? So, let's see, one more time, Abigail, Noemi. Present. Thank you. Brian Edwin. Present. Thank you. Carlos Alberto. Present. Thank you. César Alexander. César Alexander. No. Cristian Alberto. Present. Thank you. Cristian Edenilson. No. Edgar Francisco. Present. Thank you. Elena Gabriela. Okay. Gabriela. Thank you. Elvis Aníbal. Present. Thank you, sir. Gerson Josué. Present. Thank you. Ingrid Yvonne. Thank you, Ingrid Yvonne. Then we have Iris Elena. Iris. Here. Thank you, nice. Javier Enrique. Javier Enrique. No. Jasmine Idalia. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Hola, hola, hola. Creo que me quedé freeze. Ahora sí me escuchan. Creo que se cortó el audio ahí. No, no escuché. I'm sorry. Jasmine y Dalia. Present. Thank you. Present. Jocelyn Gabriela. Present. Thank you. Jessica Guadalupe. Jessica Guadalupe. Creo que ahí está Jessica, pero no le escuchamos, Jessica. Then we have Jessica Marielos. Thank you, Jessica Marielos. Yes, thank you, Jessica. Ahí está, ya la vi. Joaquín Antonio. Present. Thank you, Joaquín. Nice. Joanna Abigail. Present. Thank you, Joanna. José Manuel. Present. Thank you, José Manuel.
Yeah, don't worry, Jessica Guadalupe, ahí está su attendance. Jessica Marielos y Jessica Guadalupe, ambas, sí. Then we have Josué Neftalí. Thank you. Let's see, then we have Katie Abigail. Present. Thank you, Katie. Let's see, Kelvin Giovanni. Kelvin Giovanni, no. Miguel Ángel. Present. Thank you, sir. Oscar Alberto. Present. Thank you, Oscar. Rebecca Eunice. Present. Thank you, Becky. Ricardo Misael. Present. Thank you, Misael. Rocío Yvette. No. Xiomara Stephanie. Present. Thank you. Jessica Marilu. Present. Okay, thank you. Nice. Okay, we have the attendance. At the end, I will pass the attendance one more time. So al final, voy a pasar la asistencia una vez más, okay? So thank you for being on time and thank you for the camera, okay? So let me share the screen right now and share the screen. Cuando yo le digo let me share the screen, les estoy diciendo déjenme compartir pantalla, okay? Let me share the screen. Tenemos la clase número 2 y vamos a continuar la presentación donde la dejamos el día de ayer. Recuerdan, ayer mencionamos lo de la asistencia, la importancia de trabajar en la plataforma, conectarse, etcétera, etcétera, etcétera. No hay nadie nuevo, ¿verdad? En el otro grupo tenía personas que no se conectaron ayer. En este grupo pues estamos los que estuvimos el día de ayer. Por lo tanto, escucharon las indicaciones generales que se mencionaron, ¿ok? So, acá están las sections que vamos a trabajar en la plataforma. And this is the first part. Ya a este momento, creo ya que usted logró durante el día agarrar un cuaderno, algo donde hacer sus anotaciones. Espero que tengan eso para que puedan poner la fecha y ir haciendo las anotaciones que usted considere prudentes de parte de la clase, ¿ok? Lo que tenga usted, libro, cuaderno, lo que sea que haya agarrado para anotar, le recomiendo que vaya haciendo su propio diccionario personal. Digamos de la mitad del cuaderno para el final, usted puede poner ahí dictionary. Ahí vaya usted haciendo su propio diccionario. ¿Cómo va a construir su propio diccionario? Usted está acá para aprender inglés, para engrandecer su vocabulario. Tal vez alguien me va a decir, mire, pero yo ya sé que perro se dice dog. Yo eso ya lo sé, entonces esa palabra usted no la va a anotar, pero de todo lo que yo proyecte, todo lo que usted vea dentro de la plataforma o en cualquier otro medio en inglés, si usted vea una palabra y usted dice, esa palabra yo no sé qué significa, esa palabra es la que usted va a anotar en su diccionario personal. Cuando usted pueda, cuando usted tenga tiempo, le recomiendo ir a un diccionario digital o un diccionario físico, lo que usted tenga, y buscar el significado. De esa manera usted va a ir adquiriendo más palabras, ¿ok? Vamos a empezar con esto. Let me introduce myself, ¿ok? Cuando yo digo let me introduce myself, digo déjame presentarme a mí mismo, ¿ok? Quiere decir que yo me voy a presentar. Introduce myself, ¿ok? Presentarme yo misma, ¿ok? So, ahora usted se va a presentar, ¿ok? Este es un ejemplo, ¿ok? Este es un modelo de lo que nosotros vamos a hacer este día. I will read it, ¿ok? Lo voy a leer para que nosotros podamos ir
escuchando, y si hay alguna palabra o algo, pues este es el momento para que la podamos ir aclarando, ¿ok? So, it says right here, hello, I am Nicolas. I'm from Spain. I am 30 years old. There are four of us in my family. I live with my wife and children. And my birthday is on January 1st. Okay. ¿Qué dice aquí? Hola, mi nombre es Nicolás. Yo soy de España. Yo tengo 30 años. Somos cuatro en mi familia. Yo vivo con mi esposa y mis hijos. Mi cumpleaños es el primero de enero. Let's continue. It says, I like watching documentary films. My favorite band is Backstreet Boys. I sometimes go to Malaga. I like it because this is a beautiful place. I'm married and I got a puppy. Okay. So, ¿qué dice acá? A mí me gusta ver documentales, ok, películas de documentales, ok, en la televisión. Mi banda favorita es los Backstreet Boys. Yo algunas veces voy a Málaga. Me gusta porque es un lugar muy bonito. Estoy casado, tengo dos niños y tengo un puppy. Tengo un cachorro. Por ejemplo, alguien me va a decir, mire, pero eso de Poppy, yo ya sabía que es un perro pequeño. Pero alguien me puede, perdón, alguien puede decir acá en el grupo, mire, yo no sabía que Poppy era para referirse a un perrito cachorrito, de esos peluditos pequeños. Si fuese el caso que, por ejemplo, esta es una palabra nueva, anótela. Esa es la idea que les quiero transmitir. Cada vez que usted vea una palabra que usted diga, y eso yo no sé qué es, so, anótelo y usted va a ir aprendiendo más vocabulario. So, puppy es un perrito pequeño, un cachorrito, un perro bebé. Y un dog es un perro grande. Carlos, go ahead. Carlos Alberto, no sé si tiene una pregunta. Sí, teacher, disculpe. En el caso de, ese en el caso de que uno tenga un cachorro pequeño, pero en el caso de que sea más genérico y quiera decir, referirse a una mascota. Eso sería un pet. O sea, usted no quiere decir que es un perro, es un gato, sino que usted quiere decirme que usted tiene una mascota. Entonces, ese sería un pet. Ahí se los dejo en el chat. Esa es mascota. Si usted me quiere decir, mire, yo, I have a pet, pero no me quiere decir qué es. Usted me puede decir, I have a pet, or I got a pet, ok, una mascota. Pero usted me quiere decir que es un perro, me puede decir un dog, un gato, un cat, un cachorrito, es un puppy, ok. So, let's continue. It says, I work as an accountant. My hobbies are reading books, playing badminton, and listen to music. I also like walking when I'm free. I'm interested in football. I don't like traveling. My favorite drink is coffee. Okay. Yo trabajo como contador. Mis hobbies o mis pasatiempos son leer libros, jugar badminton. No sé cómo se dice esto en español, pero es como tenis, pero no es tenis porque eso se le pega. No es una pelotita, sino que es esto. Entonces, I'm sorry que no sé cómo se llama eso en español, pero en English es badminton. Y escuchar música. A mí también me gusta caminar cuando estoy libre, es decir, cuando tengo tiempo, camino. Yo estoy interesado en el fútbol. A mí no me gusta viajar. Mi bebida favorita es el café. Let's continue. It says right here, I'm calm, hardworking, and responsible. I have many international friends. I study English because it's very important and necessary. I have been learning English since I was 7. I can express myself and communicate in English. Soy
tranquilo, trabajador y responsable. Yo tengo muchos amigos internacionales, es decir, fuera del país, ¿verdad? Yo estudio inglés porque es muy importante y necesario. Yo he estado aprendiendo inglés desde que tenía 7 años. Yo puedo expresarme y comunicarme en inglés. Okay, so this is an example. Este es un ejemplo de una presentación. Usted me va a decir, uy, ¿y todo eso quiere que yo diga? No, usted va a decir alguna, 2, 3 cosas de todo lo que hay acá. Alguien me puede decir, hello, I am Chepito. Un nombre, ejemplo, ¿verdad? I'm Chepito, I'm from El Salvador, I'm 20 years. It's okay. Viene otro y me dice, hello, I'm Juanita. Un ejemplo, ¿verdad? I'm Juanita, my birthday is on March, I have a dog. Está bien. Viene otro y me dice, ah, hello, I am Lupita, okay? And I like football, my favorite drink is Coca-Cola. Okay? Si me doy a entender, usted me puede decir lo que usted quiera. No es que me va a decir todo esto. Ve ahí qué es lo que usted me puede decir. Usted me quiere decir, hello, I am Juanito. I have 2 babies. I'm married, I'm single, I live with my parents. Lo que usted quiera, me va a decir. Okay, so I need volunteers. Okay, me gusta tener voluntarios. Ahí en su plataforma hay una opción que dice raise your hand, levante la mano. Okay, usted va levantando la manita y de esa forma yo voy a ir mencionando los que van a ir dando su presentación. Okay, so thank you. Ya tengo ahí manitas levantadas. En este momento vamos a iniciar la presentación. Recuerde, usted me va a decir lo que usted quiera, lo que usted pueda, de todo lo que hay en este ejemplo, ¿ok? So, let's start with Josué Neftalí. So, go ahead, Josué. Hello, I'm Josué. I am from El Salvador. I'm 37 or Years old. There you go. There are six of us in my family. I live with my family and my wife. And my 3 children. My birthday is on January 8 de enero. January the 8th. Okay. Nice. My goodness. Nice. Perfect. Thank you. Hey, ya ven, hasta más de 3 dijo el compañero, así que vamos bien, ok, vamos bien. So let's continue. Tengo varias manitas levantadas. Vamos con, let's see, Xiomara Stephanie. Hi, my name is Xiomara. I'm from El Salvador. I'm 21 years old. I live with my parents and I have baby, and I don't have pets, but I like listen to music in my free time. Okay, Xiomara, nice, thank you, welcome, Xiomara. Hello, se me frizó esto. I'm sorry, I'm back, okay, algo pasó ahí, dice your internet connection is unstable, me dio error a mí, pero thank you, Xiomara, I was able to listen, escuché ahí todo lo que mencioné, you have a baby, you don't have pets, but you like listen to music, okay, perfect, thank you. Let's see, let's continue with Gerson Josué.
Hello, I'm Gerson. I'm from El Salvador. I'm a teacher. How do you say 35? 35? I'm 35 years old. There are five of you in my family. I live with my wife and children. My birthday is September 10. I like watching building films. My mm-hmm. favorite band is Creed. Okay. I have two children. I got a dog. Okay, you have a dog. Nice. I work on architect. Okay. My home is practice architecture program. Mm-hmm. Yeah, stay. Okay, Gerson, nice. Okay, thank you. Appreciate it. Welcome, nice. Let's continue with Jocelyn Gabriela. Jocelyn Gabriela. Hello, I am Jocelyn. I'm from El Salvador. I am 24 years old. There are five of us in my family. Mm-hmm. I live with my father and brothers. My birthday is April 11. I like mm-hmm. watching series. My favorite band is Estopa. I something gone to my to the San Miguel City. I like is because this is a beautiful place. And teacher, how do you say lugar de origen de mi abuela? I'm originally from. Soy originalmente de. I'm original from. Oh, my grandmother is so original. So, San Miguel City. Okay, that's why you like San Miguel, porque ahí es la familia. Yes. I am. How do you say soltera? Single. I'm single. I am single. Mm-hmm. I am single. I have four brothers. I go to the puppy cat. Okay, you have a puppy and also a cat. Yes, my hobbies are reading, book and playing, and study. I also like bueno, voy a saltarme unas partes porque go ahead. My favorite drink is lemon tea. I study chemistry because this is important in life. Okay. Nice. Finish. Okay, Jocelyn, Gabriela, thank you. Nice. Okay. Nice. We have many volunteers. Tengo bastantes acá. Vamos a ver. Let's continue with Jose Manuel. Hello, I am Manuel. I am from Huachapán. I am 24 years old. I live with my parents and my brother.
My birthday is on October 24th. I like to play soccer. I like traveling. I have a puppy. And I work as an agronomist. Okay, Manuel. Okay. Nice. Thank you. Welcome. Nice to have you here. Perfect. Let's continue. Let's see Elvis, Aníbal. Hi, good night. I'm Elvis. I live in Tlatelolco. I work as a barber. I like to study English. Thank you. Okay, Elvis. Nice. Okay, where are you from? I'm sorry, where did you say? Tlatelolco. Oh my goodness, Chalatenango. Ay, ya tenemos, miren, ya tenemos de Aguachapán, Chalatenango, ya tenemos lugares turísticos que ir a conocer. Nice. Let's continue. Let's continue with Carlos Alberto. Hello, good night. Good night. Hello, I am Carlos. I am from Quetzaltepeque. I am 34 years old. I live with my wife and children. My birthday is in March 23. I like watching football. I have 3 children. I haven't got a pet. Okay, so you don't like pets. Okay, Carlos, welcome. Thank you. Let's see. Let's continue with Ricardo Misael. Hi. Hello. I am Misael. I am from El Salvador. I live in San Salvador. I like play soccer. My birthday is August. My favorite drink is a beer. Okay, my goodness, a beer. Thank you. Okay, I guess you are fans from Barcelona because of the teachers that you have in the back. Está el Barcelonista, right, Misael? Nice, thank you, Misael. Nice to have you here. So let's see a lady right now. We have Iris, Elena. Go ahead, Iris. Okay, hello, I'm Iris, I'm from El Salvador, I'm 25 years old. I like with my parents, with my mom and my dad, I like watching documentary films, especially like biology or history. I like so much watching animes, and my favorite band is BTS, and I've been learning English since like last year, I think. Okay. So, thank you. Okay. Thank you, Iris. Elena, welcome. Nice to have you here. Thank you. Let's see. Let's see a boy right now. Oscar Alberto, go ahead. Hi. I am Oscar, I am from El Salvador, I am 21 years old, my favorite drink is Coca-Cola, my favorite band is Bad Is, La MS, gracias. Okay. Okay, Oscar, nice. Okay, nice style for music. Okay, welcome. Let's continue with Jessica Marilu. Go ahead, Jessica. Hello, everyone. My name is Jessica. I am 22 years old. I am from El Salvador, and I live in Chachuapa City. I love to read books. I go to pets, one dog and one cat. There are 5 of us and my family. My birthday is June 7th. And my favorite band is Coldplay. Okay, Jessica, nice. Okay, you have
You like pets, okay? Nice, Jessica, thank you. Let's see, let's continue with Jasmine. Jasmine Idalia. Jasmine Idalia. Okay, so who's missing? Todavía faltan un par. Levanten la manita ahí electrónicamente para poder participar. Jasmine Idalia creo que tiene problemas con el audio porque no le escuchamos, ¿ok? So trate de verificar su audio porque no se le escucha. So let's continue with Joaquín Chévez. Hello, Joaquín. Hello, I am Joaquín. I am from El Salvador. I am 35 years old. 35 years old. There are four of you in my family. I like my wife and children. My birthday is on Primero April. January 1st. Mm-hmm. January 1st. Ah, well, April. Is April. April. Okay. Nice. Thanks. Finish. Okay, Joaquin. Nice. Okay. Welcome. Okay, let's see who's missing. Okay. Todavía faltan algunos que se presenten. Levanten la manita. Oscar, usted ya pasó, deje ver aquí. Oscar. Okay, so thank you. Let's see, Jessica Marielos. Jessica Marielos. Okay, Jessica, thank you. Nice, welcome. Let's see, let's continue with Katie Abigail. My name is Katie. I'm from El Salvador. My family brings coffee. Okay, Katie, nice. You are a coffee lover. ¿Qué es coffee lover? Eso es amante del café. Un lover es un amante. Okay. No vayan a ir de mal pensados. Coffee lover o amante del café. Alguien me dice, mire, a mí me encanta el chocolate. Yo le puedo decir, ah, you are a chocolate lover, amante del chocolate. Ok, lover es el amante de coffee en este caso, coffee lover. Nice. Thank you, Katie. So let's see, Edgar Francisco. Hi, everyone. I am Edgar Francisco Galeano. I am 39 years old and I live with my family, with my wife, my daughter. What else? What else? I am Uber driver and I like to watching the Facebook. Okay. Something like that. I like to read the books and I like to travel. Okay. And I live in Sacamil. I am from El Salvador. Okay, yeah. Edgar, nice. Nice to have you here. Welcome. Perfect. Nice. Let's see, Rebecca Hernandez. Go ahead, Rebecca. Good night. Hello, I'm Rebecca. I'm from El Salvador. I am 22 years old. 20 are four of us and my family.
I live with my father, my mom, and brother. My birthday is on June 3rd. Okay, nice. Rebeca Hernández, thank you. Let's see who's next. Sé que hay algunos por ahí escondidos que no han participado aún. Levanten la manita ahí de manera virtual. Ahí en la opción de las opciones que tienen los iconos de Zoom, hay una opción ahí que le dice levantar la mano. Si está en inglés, raise your hand. Ok. Thank you. Oscar, Alberto, one more time. I live in Suchitoto. Solo eso me falta. Hey, my goodness. Ya tenemos para ir a Suchitoto. Vamos a ir al lago. Ok. Nice. Thank you, Oscar. Let's see who's next. Hay varios, no se me escondan. ¿Dónde están los que no se han presentado? No vayan a permitir que los vaya a buscar. Ajá, Abigail Noemí. Go ahead, Abigail. Hello. Okay. Okay, Abigail Noemi. Okay, thank you for your presentation. Let's see who's next. ¿Quién va? ¿Quién va? Hay varios todavía pendientes. Desde aquí los estoy viendo en cámara. ¿Quién se decide? ¿Jasmine y Dalia? Jasmine y Dalia, creo que tiene ahí algún problema con el audio porque no, no se le escucha. Ok, so, ¿alguien más? Todos debemos de participar en la presentación. ¿Quién me hace falta? Por ahí estoy viendo uno que le da risa. Ahí están, que no han levantado la mano. Ahí está Christian, go ahead, Christian Alberto. Hello, I am Christian Reyes. I am from El Salvador. I am 20 years old. There are three of us in my family. I live with my parents. My brother is July 10. I live What's the movie? Okay, nice. My, go ahead. My favorite band is 21 Pilot. Okay. I am single. I don't have children. Yeah, I work aircraft mechanic. My hobby is listen to music. Okay, Chris. Nice to meet you, Chris. Thank you. Jasmine Italia, now there you go. Hello. ¿Me escucho? Yes, go ahead. Hello, I am Jasmine. Hello. Yes, go ahead, Jasmine, continue. I am from El Salvador. Okay. Santa Ana City. Okay. My favorite thing is coffee. I am Obi in Ignacio, okay. My big dice
is on July 15th. Okay, perfect, Jasmine. Yes, thank you. Welcome, Jasmine. Nice. Let's see who's next. Creo que hay unas dos personitas por ahí que se me están quedando. Ajá. ¿Dónde están? ¿Dónde se me esconden? Okay, I have right here. Who raised the hand? Ajá, Josué, usted ya pasó. Go ahead, Josué. I am a lover. Oh my goodness, me too. Okay, usted de los míos, entonces. Pupusa lovers, okay. With cheese and chicharrón. Yes, those are my favorite ones, okay? Yeah, pupusa de puro. I speak to Spanish, Spanish and Swedish. Swedish. Okay. I am from Sultan City. Chulton. Oh my goodness, from Usulután. Okay. Usted de los que se comen, no, that's from San Miguel, right? Que se comen las pupusas con curtido con mayonesa. No. No, I am from original from San Salvador. Okay. I live here in Usulután City. Okay, Neftali, thank you. Okay, ya tenemos para ir a pasear a Chalate, a Huachapán, Usulután, el lago. Varios lugares tenemos para conocer. Okay. Nice, Josué. Thank you. Appreciate it. Let's see. We have, ahí está Jessica Guadalupe. Ya se andaba quedando Jessica, pero ahí está su manita ya. Go ahead. Sí, tenía que pasarle. Bueno. hi, I'm Jessica. I'm 36 years old. My birthday is in October. My favorite band is Guns N' Roses. My favorite drink is coffee. And my favorite color is black. Okay, Jessica Guadalupe, thank you, appreciate it. Nice, okay. Bien, creo que todavía se me está quedando alguien por ahí, but because of the time, we have to continue. So, ya nos presentamos, algo me dijeron por ahí, y alguien puede decir, ay, que yo no voy a decir nada, pero alguna palabra tiene que decir siempre, okay. So, we are going to continue with this. Vamos a entrar ya en materia. Ya todos tienen acceso a su plataforma, algunos ya iniciaron a trabajar y vamos a ir trabajando a la par, vamos a dar inicio. This is the lesson number one, this is the lesson objective. Teacher. Yes, go ahead. Fíjese que no tengo acceso todavía a la plataforma. ¿Qué error le da, Joana? Me dice que está mal la contraseña. Ok, déjeme poner aquí mute. Bueno, si gusta, escríbame en el chat, Joana, para poder tener el dato con su nombre y poder escalarlo con ellos, ¿verdad? Decirles a ellos cuál es el error que usted está teniendo para que le puedan ayudar. Pero póngame un mensajito, Joana, póngame, soy del grupo Jessica Guadalupe, Coffee Lover, ¿ok? De ahí salió Neftalí con Pupusa Lover. Y después va a haber Chocolate Lover y todo ahí, lo que le guste. Usted puede decir esa palabra. Muy bien. Me escribe ahí, Joana, un mensajito en el grupo. Soy Joana, no tengo acceso para poder buscar la asistencia de los chicos de administrativos y nos puedan ayudar. ¿Ok? Nice. So, let's start. It says, by the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Okay, so este es el objetivo.
en español, acá está también. La idea es que al final de esta unidad usted sea capaz de presentarse. Ya esta presentación fue un ejemplo, pero vamos a seguir viendo más información cómo usted puede presentarse haciendo uso del verbo to be. Algunos van a decir, ay, ya viene el verbo to be, pero sí, es importante en inglés aprender el verbo to be como una base. El verbo to be es como el inicio, ¿ok? Y es lo que tenemos acá. Fíjense bien, vamos tomando anotaciones de lo que usted considere que sea importante. Estas presentaciones, si ustedes las desean, yo se las puedo compartir para que no esté copiando todo, ¿verdad? Yo le puedo compartir si usted lo desea, pero puede usted tomar nota de lo que sea más relevante. Igual, ya le mencioné, si ve usted una palabra que usted dice, eso yo no sé qué es, esa palabra yo le recomiendo que la anote para que pueda ir usted haciendo su diccionario personal de palabras nuevas, ¿ok? So, the verb to be, el verbo to be es un tiempo gramatical. Yo no sé si usted se acuerda cuando iba ya como a segundo o tercer grado, la maestra de lenguaje le decía, mire, hay diferentes tiempos gramaticales, le decía, usted me puede hablar en presente, usted puede hablar en pasado, usted puede hablar en futuro. De la misma manera, no sé qué, se me corta aquí. Hola, 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 hola. ¿Será que solamente a mí me da el error? Hola, hola. No sé si me escuchan. Déjenme. Creo que es mi audio. Ahorita. Ah, no, es el error de ella. Sí, ya me estoy conectando nuevamente. Fue algo aquí que no sé qué pasó, pero me desconectó, pero ya estoy acá de nuevo. Siempre se van a dar cuenta ustedes que yo siempre estoy conectada en dos dispositivos. Si se fijan, ahí aparezco en doble porque tengo un plan A, un plan B. Si la computadora de repente se me apaga, se me cae el internet, estoy conectada desde otro dispositivo con datos para que, quedarme siempre ahí. Así que cuando algo pase, usted tranquilo, yo le voy a hablar del otro dispositivo mientras regresa la conexión a la computadora, que es como la reunión principal de donde yo estoy. Si es que ustedes van a aprender, acuérdense que el internet me puede fallar a mí, le puede fallar a cualquiera. Es algo normal, hay un apagón, yo no puedo saber que a las 8:50 se va a apagar la, se va a ir la luz, o sea, son cosas que no están en nuestras manos, ¿ok? Por lo tanto, yo siempre estoy logueada en dos dispositivos para que ustedes puedan continuar conmigo aunque el internet falle, lo que pasa, ¿ok? Ahora ya si las dos cosas se me apagan, ahí ya sería el colmo, ¿verdad? Pero siempre me van a ver conectada doble, ¿ok? So, tengo alrededor de 2 minutos más, ok, tengo que pasar asistencia, esto lo vamos a seguir viendo mañana, no se preocupe, y ya iba a decir, y eso no lo explicó, mañana aquí vamos a comenzar, ok, el verbo to be, les decía como la maestra usted le explicó, hay diferentes tiempos gramaticales, correcto, igual en inglés, ok, en inglés usted me puede hablar en presente, en pasado, en futuro y otros más, ok, entonces el verbo to be es como la base, es como el primer tiempo gramatical que usted debe de dominar, por eso es que todo maestro de inglés le va a hablar del verbo to be, porque esa es la base, esto le tiene que quedar a usted 100% claro, no como el rías al guate, claro, clarito, ¿verdad? No como la horchata, claro, claro. Sin, y para que usted pueda tener una muy buena base. Luego vamos a ver el present simple, then we will see future tense, past tense, lo vamos a ir viendo después, pero esta es la base. Mañana yo le voy a preguntar qué significa el verbo to be. Esto significa ser o estar en español. To be means ser o estar. Usted me dice en español, yo soy, yo estoy, él es, él está.
Nosotros somos, nosotros estamos, ellos son, nosotros somos. Ese es el verbo to be, ¿ok? Acá tenemos los sujetos. These ones are the subjects, ¿ok? Algunos tal vez me pueden decir, mire, yo eso ya me lo puedo. Pero puede haber alguien acá entre nosotros que diga, yo esta es primera vez que lo estoy viendo y me parece importante que hasta yo lo voy a anotar. Estos son los subjects, los sujetos. Al igual que en español, yo tengo el sujeto de él, ella, yo, tú, él, que hasta se lo aprendieron allá como en tercer grado en la clase de lenguaje. ¿Ok? So, the same story, lo mismo en inglés, tenemos sujetos. ¿Ok? Tenemos el am, you, he, she, it, we, you, and they. Ahora bien, esta es la forma afirmativa. Más adelante vamos a ver que está la forma afirmativa, negativa y pregunta. Esto que está aquí dice long form, quiere decir forma larga, forma completa. Y acá dice short form, quiere decir de forma corta. ¿Alguien sabe cómo se llama este puntito, esta comita que ustedes ven por acá? ¿Alguien sabe cómo se llama? Apóstrofe. Apóstrofe, ok. Mañana le voy a preguntar, no me diga ese puntito, esa rayita, ese palito. Usted me va a decir apóstrofe, ok. Se llama apóstrofe. Es como una coma, lo que nosotros en español conocemos como una coma, pero no es una coma porque va arriba. La coma va normalmente abajo, right? Usted está escribiendo coma, pausa, ¿ok? So, esto se llama apostrophe, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre la long form y la short form? Esto es exactamente lo mismo. El significado, esto es lo mismo. Aquí yo digo I am y en este digo am. La pronunciación es la diferencia, porque el significado es el mismo. Aquí yo digo you are, y aquí digo your. Aquí digo he is, y aquí digo his. Aquí digo she is, y aquí digo she's. Aquí digo it is, y aquí digo it's. Aquí digo we are, y aquí digo weird. Aquí digo you are, y aquí es your. They are and they're. ¿Ok? La pronunciación es la diferencia, pero el significado es el mismo. Ahora bien, lo que se recomienda es que cuando usted escribe, usted está escribiendo, que usted haga uso de la long form, porque es más formal. Pero cuando usted está hablando, se le recomienda que usted haga uso de la short form. No sé si ustedes han escuchado que a veces el maestro dice, es que tiene que ser más fluido. You have to talk fluently. Hable rápido, ¿ok? Fluido. No, usted en español no dice, yo quiero ir a comer. Usted no habla así. Usted dice, yo quiero ir a comer, normal. Entonces, cuando usted hable, yo le recomiendo que use la forma short. La forma contractada, porque usted va a hablar más rápido, más fluido. Cuando usted escriba, puede escribir con la long form, porque es algo formal, especialmente si usted está escribiendo algo para su jefe, para una carta. No va a escribir usted ahí con un lenguaje inapropiado. Entonces, esa es alguna de las diferencias que ustedes deben de saber. El día de mañana vamos a ver lo que es el verbo to be, affirmative, negative, in questions. That's the interrogative form, ¿ok? So, vamos a continuar en esta parte, ¿ok? No se preocupen si no terminaron de anotar. Yo, como les digo, mañana continuamos acá. Yo les voy a compartir esta información si ustedes lo desean. Pero vamos a ir aclarando ya con esto. Usted puede ir trabajando en la plataforma. Lo que vamos viendo aquí es lo que usted va a ir practicando. El día de mañana vamos a escribir ya oraciones. Usted mañana me va a escribir oraciones con el verbo to be, positivas, negativas, preguntas, respuestas con el verbo to be. Yo les traigo ahí unos ejercicios que vamos a realizar aparte de la plataforma, ¿ok? Tengo 2 minutos aproximadamente para poder pasar asistencia. Lo voy a hacer de forma rápida por cuestión de tiempo. Así es que, please, one more time.
As soon as you listen your name, say present. Así me va a responder, present, ¿verdad? Ya no me va a decir, sí, aquí estoy, sino present in English, ¿ok? So, let's see Abigail Noemi. Thank you. Let's see Brian Edwin. Present. Thank you. Carlos Alberto. I'm present. Sorry. Carlos, creo que me iba a decir algo. No, era yo, teacher. Yo creo que era Brian. Ok, Brian. Teacher, una pregunta, tenía una consulta. Con el trabajo de la plataforma, nosotros podemos ir avanzando en el sentido de que la primera lección. Exacto, sí, de la primera lección en este momento no nos podemos pasar. Usted puede ir avanzando definitivamente, pero no me vaya a decir, mire, yo ya terminé todo. No, ¿verdad? Vamos ahorita a la lección 1. Hasta ahí, el día de jueves, yo le digo hasta qué parte de la lección 1 usted debe de concluir para que el día lunes que regresamos esté al día y no esté atrasado. Si se adelanta un poquito, no está mal, pero no se me adelante mucho, porque la idea es que aquí vamos viendo los temas para que usted pueda darle respuesta a su plataforma. Ok. Ok, muchas gracias. Nice. Thank you, Brian. So, let's see. César Alexander. No. Cristian Alberto. Present. Thank you. Cristian Edenilson. Edgar Francisco. Present. Thank you. Elena Gabriela. Elena Gabriela. Elvis Aníbal. Present. Thank you. Gerson Josué. Present. Thank you. Ingrid Yvonne. Ingrid Yvonne. Iris Elena. Present. Thank you. Javier Enrique. Javier Enrique, no. Jasmine Idalia. Jocelyn Gabriela. Present. Thank you. Jessica Guadalupe. Present. Thank you. Jessica Marielos. Present. Thank you. Joaquín Antonio. Present. Thank you. Joanna Abigail. Present. Thank you. José Manuel. Present. Thank you. Josué Neftalí. Present. Thank you. Katie Abigail. Present. Thank you. Kelvin Giovanni. Miguel Ángel. Present. Thank you. Present, Miguel. Present, okay. Present. Oscar, nice. Oscar Alberto. Present. Good Thank night. You. Good night. Rebeca Eunice. Present. Thank you. Ricardo Misael. Yeah. Thank you. Rocío Yvette. Xiomara Stephanie. Present. Thank you. Jessica Marilu. Present. Thank you. Perfect. So time is over. Ok, ya pasé asistencia. Espero que esta segunda jornada. Joana Flores. El mensaje del chat. Ok, ahí estaré pendiente. El día de mañana voy a ver quién le puede dar asistencia, ¿ok? Ok, thank you. Thank you, Joanna. Nice. So, thank you for the time. Ya les estoy robando, creo que como 2 minutos, porque siempre vamos a estar saliendo como a las 10:05, porque acuérdense que yo salgo de ahí a las 9, en lo que me conecto, ahí perdemos como 2-3 minutos, entonces los vamos a estar siempre recuperando al final, pero no los voy a sacar más de las 10 y ya 7 minutos, porque ya este ya es de pelo, ok, ya,
ya es Bella, entonces no, ok. Este, espero que estén cómodos, se sientan bien, vamos avanzando poco a poco y todos vamos a hablar. En algún momento usted tiene que decir algo, así es que no tenga pena, no tenga miedo, que de una o de otra manera todos vamos a participar. Jocelyn, Gabriela, no sé si tiene alguna duda, pregunta. Sí, teacher, es que un compañero o compañera, no sé, este, se equivocó de chat y pensaba que le estaba escribiendo a usted y me comentaba que se le cayó el internet, pero que, este, que si le ponía la asistencia, porque pasando... ¿Y le dijo el nombre? No, fíjese que no, solo sé que termina con 3270 el número. Ok, lo voy a buscar. Fíjense bien, con la asistencia, si usted me contesta al inicio, aunque no me conteste al final, pero yo ya le puse la asistencia. Lo sí. Ideal, obviamente, es que me responda al inicio y al final, ¿verdad? Pero les hago saber esto para que si se les cae la llamada al final, pues y no logra responder, pero me respondió al inicio, su asistencia ahí va a estar, ¿ok? So, no problem, Jocelyn, thank you. Jasmine? Gracias. Yo soy, yo, a mí se me había caído, teacher. Ah, ok, Jasmine y Dalia, pero usted sí tiene su asistencia, no se preocupe, Jasmine. Pero okay. Ya me conecté, gracias. Ok, thank so, you. Todos vamos a decir good night, ok, hoy sí, good night, ya nos vamos, ok, see you tomorrow, ok. Good night. Good night, everyone, good night. See you. Good night. Ok, bye-bye, take care. Bye-bye, see you later. See you tomorrow.